Las ciencias adelantan, que es una barbaridad, como vamos a hablar de Zarzuela, con Isamaí. Isamaí Benavente, gracias por estar con nosotros. Un placer. La nueva directora del Teatro de la Zarzuela. Y lo de que adelantan es que el teatro creado y fundado en 1856 lleva 167 años sin adelantar, y ahora ya se adelantó. Tiene una mujer al frente con todos, no por ser mujer, sino porque, bueno, entre todos los candidatos era la mejor, seguro. Y bueno, es un cargo, pero también una carga, una responsabilidad enorme, ¿no, Isamaí? Sí, no es una carga, es una responsabilidad, sí. Creo que has precisado bien. Es una responsabilidad, pero una responsabilidad también muy bonita, ¿no? Fíjate que estoy gestionando la temporada que dejó mi antecesor, sí. Daniel, pero es meterte cada producción en esos mundos tan maravillosos, musicales, escénicos, con a todos esos grandísimos artistas que tenemos en España, está siendo también un placer enorme, un placer enorme. Supongo que, bueno, tú tienes un largo historial de servicio como gestora cultural, aparte de una forofa total de la zona en Jerez y en otros sitios, y bueno, esto puede decir que es el máximo ya en tu carrera. Porque después, bueno, de esto, ¿qué vas a decir? Yo no sé, sí, desde luego, no lo sé. Yo no me lo planteo así. Yo creo que las cosas en mi carrera han ido muchas veces de una manera muy natural. También interviene muchas veces el azar, que estés en el sitio oportuno, en el momento justo. Pero yo cada vez que he entrado en un proyecto me he metido de cabeza. A mí me encantan las artes escénicas, disfruto muchísimo gestionando las artes escénicas, estar cerca del hecho artístico, yo creo que enriquece a cualquier persona. Y siempre digo lo mismo, no es lo mismo todos los días entrar a trabajar, con todos mis respetos al sector bancario, cruzando una oficina para entrar en un banco, que cruzar un escenario para ir a trabajar o entrar en un escenario, ¿no? Es que yo creo que eso te cambia un poco. Estar tan cerca, además, del arte, de cosas que te conmueven, que te transforman un poco como persona, es una maravilla. El Teatro de la Zarzuela es el número uno, bueno, en España, en el mundo y tal. Sin embargo, alguna de las críticas que se le hacen es que la programación se corta pronto, es decir, en verano no hay, por una parte. Y luego, otra es que dura muy poco, son 10-12 días, cuando debería estar todo el año, y que la función no tiene más, porque es que no da tiempo a verla, si te descuidas te quedas fuera. Bueno, eso, a ver, son decisiones de gestión. Ya. Podríamos hacer más funciones de cada título, pero desgraciadamente, si hiciéramos más funciones de cada título, tendríamos menos programación, menos diversa la programación. Y hay tantos autores a los que atender, tantos artistas a los que quiero dar sitio, yo y creo que mis antecesores, que uno procura diversificar un poco los títulos en la temporada y contar con más gente, con más artistas, pero podríamos a lo mejor hacer, en vez de hacer 4 o 5 títulos como hacemos al año, por temporada, sí, hacer 2 o 3 y tener muchas más funciones. A mí me consta que se queda mucha gente fuera, en la Rosa del Azafrán se ha quedado y en la Verbena ya está prácticamente agotada. Bueno, prácticamente no, agotado. Sí, seguro. Pero bueno, esperemos reponerla pronto e ir atendiendo a todo el mundo. Y luego, además, eso que es que no, nosotros no somos un teatro de repertorio, ni tenemos técnicamente, porque es un teatro, como bien has dicho, de 1856, sí, no tenemos esas posibilidades técnicas de poder guardar una escenografía abajo, que entre otra. No, nosotros somos más artesanales. Sí, cada una desaparece para la siguiente función. Claro, hay teatros ahora mismo que permiten que, sí, una baje, se suba la otra, sí, y pueden ir alternando. En nuestro caso no es así. Yo creo que se están dando grandes producciones de calidad, pero eso exige unos tiempos de montaje, de desmontaje de la producción. Luego, yo quiero también poner en valor que nosotros no estamos haciendo producciones como churros, quiero decir que las mimamos mucho. Entonces, eso exige también reservar el teatro un tiempo para que los artistas
vayan ajustando la producción antes de mostrarla al público. Necesita unos días tener el teatro cerrado para que ellos la hagan. No somos un teatro de repertorio con todas las cosas buenas que tiene un teatro de repertorio alemán, pero es verdad que allí un tenor, un día te canta Lucía, al día siguiente te canta Tosca y al día siguiente te cantas... Nosotros no, nosotros pensamos quiénes son las personas más idóneas para cada título, cuidamos, a veces nos equivocamos o no nos equivocamos, pero en principio buscamos a los más idóneos, les damos tiempo de ensayo, les damos tiempo de escenario para que cuando el público venga a ver una producción vea un grandísimo trabajo. A veces sale, como te digo, y a veces no. Sale siempre. Pero sí, yo creo que se está dando un nivel de calidad muy alto y eso es porque se dan una serie de condiciones. Para dar esas condiciones, el teatro no puede estar cada día haciendo una zarzuela, es inviable. Y luego, cerramos solo el mes de agosto. Es que dice, cerramos el verano, ¿no? Nosotros estamos todo el mes de junio, todo el mes de julio, y el 28, 29 de agosto ya estamos todos allí otra vez, porque el 1 empezamos con los ensayos de la siguiente y todo eso. Es un mes, es que el equipo hay que darle vacaciones en algún momento de su vida. Ojalá tuviéramos equipos para decir, se van uno de vacaciones, otros no, o podemos, pero no tenemos eso, ese tantísimo personal como para hacer eso. Bueno, tenéis una serie de condicionantes que... condicionantes que evidentemente los has explicado muy bien, y lo que está fuera de duda es que todas las producciones y todo lo que vemos allí son de 10 de matrícula honor, porque son las mejores en los escenarios, es que ya, pues, no, bueno, sí. O sea, desgraciadamente hemos visto zarzuela en otros sitios pequeños, ¿no? Y bueno, pues en pueblos y con compañías que bastante hacen, ¿no? Porque es muy difícil a veces no teniendo la orquesta y todo, o sea que ahí es una maravilla. Lo difícil a veces es coger entradas, sobre todo gente que vive fuera de Madrid, amigos míos, pues métete en internet, yo qué quieres que haga, ¿no? Porque claro, hay una auténtica pasión por la zarzuela, y más que, según he leído, vas a hacer una gestión más o menos continuista de la gran labor que hizo Daniel. Hombre, yo creo que Daniel hizo una cosa estupenda, que es que hiciera que todos los grandes cantantes españoles volvieran de nuevo a la zarzuela, que en la zarzuela ver un reparto como el que acabamos de ver de Juan José, que estábamos comentando, eso tenía muchos quilates. El primer y segundo reparto, pero el primero era un reparto de Metropolitan, de la Scala, sí. Es decir, y verlo y ofrecerlo al precio que nosotros ofrecemos, porque somos un teatro público, y yo presumo de eso, accesible, bueno, pues eso hace que las entradas tengan mucha demanda. Pero yo animo a todo el que nos escuche que esté atento a nuestro lanzamiento, que hay días y que hay entradas. Si las coges con tiempo, no tienes ningún problema. Porque claro, la gente se entera que vamos a hacer la verbena ahora está empezando a buscar entradas, y eso es muy difícil. Pero pasa también en la ópera, ¿eh? Cuando la ópera se hace Traviata, Rigoletto, uno de los grandes bestsellers, pues la gente quiere verlos, porque son siempre títulos apetecibles, y la verbena lo es. Entonces tienes que coger las entradas con antelación, eso es así. Queda explicado.
no podemos desaprovechar que está aquí, pues eso, una gran gestora cultural en frente del Teatro de la Zarzuela, para hablar de la zarzuela, de ese género que, como hablaba, comentábamos fuera de cámara, desgraciadamente no hemos sabido proyectarlo fuera de España con la validez que tiene como música, como argumento, como todo. Y si, en eso yo es que hago una reflexión conjunta y nos la deberíamos hacer todos como ciudadanos, como ciudadanas. Valoramos muy poco lo que hacemos bien en España y siempre estamos poniendo el acento en lo que hacemos mal, que hay cosas que hacemos mal, pero hay muchas que hacemos bien y que tenemos bien. Fíjate, todo el tema del patrimonio musical, y meto ahí a zarzuela, sí. Los franceses, los ingleses, los italianos nos llevan muchos años de delantera en ponerlo en valor. Por ejemplo, el patrimonio barroco, que en la zarzuela hay verdaderas joyas, no se conoce fuera de España. Cuando descubren a Nebra, a Hidalgo, se quedan maravillados los musicólogos, los propios músicos, los artistas. Pero son autores que no se conocen, y como no se conocen, no se valoran. O sea, tenemos una obligación de darlos a conocer y de valorarlos. Y yo siempre digo, somos los españoles muy ingratos con nuestro patrimonio y con nuestros artistas, con los dos. No los ponemos en valor y es una pena. Y eso tendríamos que aprender de nuestros vecinos. En los franceses son unos maestros en poner en valor y en vender lo suyo, ¿no? Y nosotros no tanto, desgraciadamente. Decías allí, según he leído en una entrevista, que allí en la línea donde le llamaban la salvadora, porque luego en el verano iban las compañías a hacer el dinero que no habían recaudado. Sí. Has hecho pues un análisis perfecto, pero ¿cuál podría ser la salvación para eso? ¿Apoyo público, educación, en las escuelas, etcétera? Yo aquí pondría el foco un poco por encima, no solo de la zarzuela, sino de la cultura en general. Yo creo que deberíamos requerirles a nuestros políticos, si hablo en general, de que la cultura estuviera aún en un sitio más prioritario de cómo está. Y eso significaría, no hablo ya solo de la zarzuela, pues que conociéramos más a nuestros artistas, porque lo veríamos más, pues por televisión, en los medios de comunicación. A mí, por ejemplo, me parece que no conocemos quiénes son ahora los primeros bailarines del Ballet Nacional, quiénes son nuestros... Mira, yo he trabajado toda mi vida en Andalucía. Fíjate el barítono que hemos tenido allí antes de Juan José, que es Carlos Álvarez, sí, que ha hecho una carrera internacional de primer orden. Pues tú preguntas por la calle y la gente no sabe quién es Carlos Álvarez. A mí eso me parece muy, muy ingrato, y yo creo que ahí tendríamos que hacer un esfuerzo todos, los poderes políticos, por promover que se vea mucho más, los medios de comunicación, la televisión pública. O sea, esto es como un todo, ¿no? Y por supuesto también los teatros públicos, para programar más nuestro patrimonio musical, nuestros artistas, en fin, es una labor de todo. Es muy difícil, y bueno, por hacer un chiste fácil, si supieran qué equipo juega Carlos Álvarez, pero como no juega al fútbol, claro, o Juan Jesús y tal, porque sería famosísimo, como cualquiera de los futbolistas están supervalorados en ese aspecto, ¿no? Bueno, y ya para acabar, pues, ¿qué idea tiene general para la próxima temporada en la zarzuela? Bueno, pues mira, como has comentado, yo quiero seguir en una línea continuista. Yo creo que mi proyecto se va a ir viendo a lo largo de los años, pero mi primera temporada, que ya está diseñada, aunque no te puedo adelantar nada, creo que tiene muchos títulos que gozan del favor del público, y voy a seguir este año, empezar con la verbena, dándole protagonismo también al género chico, y sobre todo quiero hacer una temporada de mi primer reencuentro, mi primer abrazo con el público de la zarzuela, ¿no? Y que sea una temporada pues muy gozosa, por decirlo de alguna manera. Y luego hay una línea ya de diálogo con Latinoamérica. Yo quiero recuperar lazos con todos esos países donde la zarzuela ha sido, pues, sí, bueno, memoria de una generación, y la recuerdan y la quieren. Entonces estoy ahí buscando vías no solo de llevar nuestras producciones, que también que vuelvan a visitar países donde la zarzuela ha significado mucho, pero también ver qué están haciendo ellos e invitarlos a venir aquí y ver cómo abordan ellos la música, el repertorio lírico actual, cómo lo miran, qué quieren contarnos. Y yo creo que eso ya empieza a verse en la primera temporada.
Y bueno, pues en la línea continuista, pues contar con grandes cantantes, con grandes directores, con grandes artistas. En fin, yo creo que eso es un poco lo que te puedo contar de la primera temporada. Hasta ahí puedo contar, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Bueno, pues cuando puedas contar más, estaremos encantados. Presentaremos en breve, yo creo que a final de mayo, principios de junio, como muy tarde, estaremos haciendo la presentación, ¿no? Amenazo con que en ese momento vengas aquí otra vez a contarnos pues, estar encantada. Sois una mujer llena de proyectos, como siempre bueno para la Zazuela. Muchas gracias por estar con nosotros, Isamay. Un placer.